Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana. Más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil. Por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.tc, una noche más aquí conectados con ustedes. Tuvimos un buen en vivo en la tarde, espero que lo hayan visto y sigan toda nuestra programación que tenemos para ustedes todos los días. En la mañana también Jacobo estuvo hablando con un analista y pues mañana también habrá otra programación para ustedes, para que eh, no se pierdan de nada y estén atentos al debate y al análisis y nos apoyen en todos lados. Así que por favor recuerden que lo primero que les voy a decir es el like. Ustedes ya saben cuál es mi guión, ¿no? Ustedes ya saben cuál es el guión primero decirles que pongan el like el like es importante para que youtube siga recomendando nuestro trabajo segundo 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 suscribirse ya somos 171 mil suscriptores y vamos subiendo y vamos subiendo claro lamentablemente no subimos como las agencias troll y, y, y estas cuentas troll y estos supuestos medios de comunicación trolls que crecen en, en semanas de 20.000 a 25 mil seguidores tampoco tampoco como somos reales realmente nos ganamos los seguidores a pulso y lo otro es qué cosa membresías ya lo saben que tienen que ser parte de nuestras membresías Deja ver si el Davidito me pone ahí las membresías y me arregló la situación. Ah, ahí está, Ingo Sin Visa, ahí está, la más barata Ingo Sin Visa, Fieles Ingo, también está ahí, 3,99, primera cita, 5,99 y también tenemos por ahí la de MMB. Casi digo otra cosa. MMB 6,99, Ingobernables 9,99 y también la de Ingo.es 19,99 y así nos apoyan mensualmente para seguir haciendo este trabajo tan lindo que tenemos para ustedes. A mí lo que me encanta de todo esto cada vez que estamos en vivo, esto es, un, esto es un. por si acaso la huera empieza a ladrar, es un cosito de esto, estos premios que se les da a ahí anda mordiendo uno, entreteniéndose en uno por si acaso su si en plena entrevista empieza a ladrar le doy, lo tengo aquí al lado a mí lo que me encanta es eh, ver los sets tan lindos que tenemos y yo solo quiero pedir un abrazo y un aplauso bueno, un abrazo a la distancia pero un aplauso para todo el equipo de buey Estudio que está haciendo cosas maravillosas, aquí por su parte Tupa que evidentemente que armó todo esto y allá en Quito donde tienen el estudio de MMB y algunas otras sorpresas que se vendrán por ahí, ajá Estoy tomando café, porque estoy durmiendo bien, pero me siento un poquito cansada. Estoy tomando café para avisparme. Pilas ahí, pilas ahí. Davidito, leí ya la, la... ¿Leí ya la pauta? ¿Sí leí o no leí? Me olvidé. Creo que no. Por eso les voy a decir que Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizamos más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 horas por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. No sé por qué pensé que lo había leído, pero es parte del guión también, que ustedes, que ustedes tienen que eh, ser parte de ello. Ya lo saben. Vamos entonces, por favor, esto es un en vivo pregrabado, espero que estén comentando, yo siempre estoy pendiente de los, eh, de los comentarios. Cuando ustedes ven que Ingo escribe, es porque yo estoy detrás de eso, ¿no? Escriban, pongan like, suscríbanse, gracias por estar aquí presente, esa soy yo leyéndoles a todo el mundo para que no, no crean que no estoy pendiente de la situación. Así que gracias a todas las personas de nuevo que se conectan y vamos entonces a darle la bienvenida. La bienvenida a nuestro invitado Jorge Sosa, abogado, para hablar de un montón de cosas que han pasado estos días y hacer un resumen a nivel judicial, de leyes y de un montón de cosas más, ilegalidades que han pasado. Querido Jorge, te ve un poco oscuro, pero igual si sí tienes luz ahora, ¿no? O sea, más luz que el resto de, de veces que me entrevistas. Está bien. Intenté el día de hoy estar con más luz. No, yo, yo, yo me imagino, yo te odié un poquito cuando me dijiste no tengo luz y conexión, y dije ay caramba, ¿qué hago? Pero igual lo logramos, no pasa nada, no pasa nada. El, final, el tener luz aquí en Ecuador es, es un acto de, de clarividente, ¿no? Uno no sabe, es como, como una profecía, ¿no? No. Va, te dan un horario y te lo cambian, y luego resultó ser otro. O sea, es de loco. Sí, ya me imagino. Pero, a ver, Jorge, hay que agradecer, porque ahora los horarios de diciembre nos dijeron que, que iba a haber ya luz, pero resulta que no, que es para allá como para el 31 de diciembre, capaz, y te ponen la corriente a las 12 para saludar a la familia y no a oscura celebrar el nuevo año. Pero hay que agradecer, pues, ahora que los, los cortes son de 6, 7 horas, ¿no? Está terrible, ¿no? Yo creo que la situación está, más que todo, yo creo que la, la ciudadanía se molesta bastante cuando no cumplen los horarios, Cambian los horarios, entonces no, no lo deja uno planificar, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cargar el Power Bank, ¿sí? prender el, el, el UPS, decir, oye, a esta hora no va a tener luz, no voy a poder hacer la sesión, no voy a poder hacer la audiencia. No, no. Uh -huh. es, es un cambio. Uh -huh. y, y justo porque... esto, eh, eh, Jorge, en temas. Judicial es también afectado, ¿no? Porque esto lo hablé con, con alguien hace mucho tiempo, pero digamos, las audiencias, todo esto, en, en el sistema judicial, ¿sí ha afectado el, los cortes de energía? No, porque incluso las audiencias telema, telemáticas se hacen desde la plataforma del propio sistema judicial. Entonces, si el sistema judicial no tiene luz, ni siquiera se puede realizar una audiencia telemática por falta de luz del propio sistema judicial, ¿no? Y obviamente, pues eso ha causado un, un, un atraso bárbaro en temas judiciales, hasta el punto que en algún momento eh, alguna jueza acá de, 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 de Guayas este, eh, proveyó, puso una providencia a los señores abogados, por favor, se les solicita traer su Powerbank y traer este, un foco recargable para que puedan practicar la prueba. O sea, y todos nos reímos, obviamente, los abogados, que se ha llegado a ese punto de que en una providencia judicial una jueza solicita que los abogados traigan el powerbank y traigan focos recargables para poder realizar obviamente la audiencia. ¿No? Es un punto realmente hasta insólito. Es una locura, o sea, pero ¿y este es el país que nos han dejado, que, que, que estamos viviendo ahora? ¿Cuántas otras cosas y otros sectores también se han visto, se verán afectados? Imagínate, temas de colegios y todo lo demás. Y, y, y al contrario, no, no hay una solución. Y yo te pregunto, Jorge, ahora que estamos aquí haciendo el, 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 lo típico que cuando vas y tienes un amigo abogado y quieres preguntarle todo, pues ahora, ahora te, voy a, te voy a usar como eso. Jorge... Con todo esto que está pasando, que sí, evidentemente hay una situación en un componente climático, de estiaje y demás, pero las responsabilidades del Estado de garantizar un servicio tan básico, una necesidad de hecho, un derecho como la energía eléctrica, ¿habría una, una forma de, de, de resarcir? digamos judicialmente a la población por esto, o sea, ¿quién es el responsable de la situación de la energía eléctrica? Hay gente que se ve afectada. ¿Quién, ¿A quién le reclama el señor de la tienda que ya no tiene refrigeradora porque se dañó o que ya no puede vender alimentos? Al que se le hicieron agua a los helados, literalmente. O sea, ¿a quién le reclama esa gente? Yo indudablemente creo que hay una responsabilidad que se llama extra contractual del Estado. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi computadora se me ha dañado dos veces la batería. ¿sí? Eh, he tenido que cambiarle dos veces la batería, refrigeradoras, aires acondicionados, por el sub y baja, obviamente, de, de los picos de electricidad. Eso es, eso es algo muy común, ¿no? Y indudablemente que la ciudadanía ecuatoriana no tiene por qué absorber una responsabilidad que es netamente estatal claro. y que podríamos incluso situarla más allá del tema del estiaje y de las catástrofes naturales, porque este gobierno sabía perfectamente lo que se venía al inicio de su gobierno, claro. debido a varios informes del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador y de expertos que estaban anunciando el grave problema que se venía efectivamente para el Ecuador. Entonces, el gobierno optó por una, por una solución populista, eh, presentar un paquete de proyectos de ley, ley no más apagones, que igual hubo el apagón con la ley no más apagones, sí. ¿sí? y eh, designar a una señora, Andrea Robo, que no tenía ni idea de lo que era el sector energético, en lo cual perdió aproximadamente... Seis meses. Indudablemente que la crisis actual del Ecuador en materia de energética. sí bien es cierto, hay una parte que tiene que ver con la naturaleza, pero la otra parte es responsabilidad netamente de este gobierno por las malas decisiones que tomó en cuanto a las personas que tenían que tomar y si las directrices suficientes para prevenir un futuro estiaje. ¿sí? Y ni qué decir que ahora eh, se está eh, hay asambleístas que han presentado ya que han dicho que van a presentar denuncias sobre supuestos negociados que se habrían hecho con el tema energético de contratar efectivamente eh, podríamos decir generación térmica sin que hasta la fecha esa generación térmica exista en el país y eso es grave porque si efectivamente eso pasó nos encontramos Frente a un acto delictuoso grave que tiene claro. que ser investigado con todo el peso de la ley, ¿no? Claro, totalmente. Y eso de los contratos no han sido transparentados, Jorge. Los contratos, muchos de ellos, por ejemplo, temas de barcazas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie está siguiendo esto de acá de la barcaza turca que llegó sin que se firmara un contrato antes? Pero además que dijo que se iba a generar 100 megavatios y no se ha generado eso y hubo un problema... No sé si ahora se está generando porque tampoco información lo hay. Entonces, esto, más otros contratos también. Estos nuevos cuatro contratos en donde hay una empresa que también tiene problemas. De corrupción en México y en Estados Unidos, y hay otras que se les ha dado la palabra no es anticipo, pero se les ha dado un dinero de un 60% más aproximadamente cuando no se ha generado y no se sabe si se va a generar. Todo esto tiene que ser transparentado, ¿no? Porque eso, eso podría haber eh, aminorado si efectivamente tuviésemos la generación termoeléctrica que se contrató con un anticipo del 70%, por lo menos podríamos tener. Tal vez una menor cantidad de horas con respecto a eh, la cantidad que estamos en este momento experimentando. ¿no? Entonces, dependemos de un tema de Colombia, de una compra-venta de energía a Colombia que también es dudoso si es que efectivamente va a alcanzar a reducir completamente la electricidad. Claro. Pero indudablemente, esto lo tenía el gobierno anunciado. ¿sí? El gobierno tuvo las herramientas, el gobierno tuvo la información. La misma ministra Andrea Robo, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, dijo que el gobierno de Novoa, el señor presidente Daniel Novoa, sabía perfectamente la situación del sector eléctrico. Y que es completamente mentira que haya habido, obviamente, boicot, que haya habido injerencia de grupos de cualquier naturaleza, sino que se trata netamente de decisiones administrativas bajo la tutela, obviamente, del gobierno del presidente Novoa. No, no, terrible. Las cosas están ahí, solo hay que verlas, abrir los ojos y verlas, la verdad. Porque todas estas cosas que están haciendo eh, de, de forma fraudulenta y no transparente también se refleja en, en, en la falta del Estado, en elementos importantes y en sectores importantes en la, en, en la ciudad y en los ecuatorianos. Y otros temas que queríamos tocar también, y voy de atrás para adelante, quisiera eh, sobre todo poder entender, ya que estamos hablando de corrupción, ya que estamos hablando de falta de transparencia, Transparencia y demás, y del sistema de justicia. Porque lo vimos hace poco cuando Anderson Boscán en la posta sacaba los chats de Fernando Villavicencio, en donde se veía que la fiscal Diana Salazar estaba implicada en un proceso en donde esta señora tenía que haber sido destituida, o si tuviera algo de vergüenza, renunciar por lo menos a su cargo en la Fiscalía General del Estado. Porque compartir la información privilegiada a un tipo a un tipo que era asambleísta en su momento, señores, o sea, ¿a qué nivel nos han dejado la justicia? Pero con todo esto, ¿qué, qué piensa Porque no ha pasado nada con el Capaco dando plata, el, bueno, Fernando de Vicencio no puede pasar nada porque por su condición de vida, eh, pero Zurita, después todos los involucrados, gente que estaba ahí metida también privilegiándose de la información de la fiscal, o sea, esto nos deja un sistema de justicia totalmente deplorable ¿no? ¿Y cómo desnuda este el tema de la supuesta libertad de información y de expresión, verdad? Alrededor de estos chats, yo creo que lo que más evidencia es cómo estos grupos eh, denominados grupos de, de periodistas de investigación o de, de libre expresión cómo de alguna manera traficaban información, extorsionaban, y obviamente eran receptores de pagos millonarios, ¿no? Uh -huh. Naja, Zurita, Villavicencio, sí, tenemos una red de periodistas que circulaban información con el fin de extorsionar claro. y con el fin justamente de obtener prebendas, ¿sí? Grave, porque obviamente dentro de esa red también está vinculada la Fiscalía General del Estado de lo cual yo saco dos conclusiones. Eso es realmente libertad de expresión, ese es el tipo de libertad de expresión que ha vivido el Ecuador después justamente de Correa, a, a justamente a, aparentemente eh, cuando había una crítica fuerte uh -huh. ¿sí? a cómo eh, mediante una ley orgánica de, de información se quería coartar de alguna manera eh, la información falsa. Pero veamos, ¿sí? Lo que pasó después de Correa, con Moreno, con Lazo, que se dio rienda suelta al tipo de, de extorsión periodística, es decir, una, una manera bastante truculenta en el cual el periodismo se alía a los poderes narcodelictivos, delictivos, incluso políticos, para buscar extorsionar y buscar prebendas, ¿sí? En el sector político. Para mí es gravísimo, ¿sí? Es ver cómo ¿sí? esta, esta aparente libertad de expresión se derrumba completamente y lo que tenemos nada más es un grupo de periodistas con título aparentemente que se dedicaron a extorsionar y a lucrar de la información política para fines personales. Totalmente, y hablando de estos, eh, de estos lucros... ¿Qué me dices tú de las sentencias eh, en el caso Danilo Carrera, en el caso León de Troya y en los casos también de Metástasis? Como que parece que los números son igualitos, ¿no? Nueve, diez años para Will Terán, Danilo Carrera lo mismo. O sea, ¿esto es realmente justicia después de todo lo que se vio de cómo se cambiaron los tipos penales? De cómo, según Andrés Arauz, también hubo una conversación entre Guillermo Lazo y la fiscal Diana Salazar para que se cambiara el tipo penal y que no fuera tan grave la situación de Danilo Carrera. Todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo nos deja? ¿Qué sensación nos deja? ¿Y qué piensas tú como abogado de lo que ha sucedido? Para mí, el caso de León de Troya. Y todo lo que involucró el, go el gobierno de Guillermo Lazo fue eh, una estructura montada dedicada a favorecer a la mafia albanesa. Y eh, Lazo se salvó. <laughs> o sea, en mi criterio, Lazo se salvó. Mm -hmm. Y se salvó una estructura muy grande vinculada justamente al gobierno de Guillermo Lazo. Parece que mm -hmm. lo han dejado como tío expiatorio a Danilo Carrera, ¿no? Mm -hmm. Pero es indudable. ¿sí? Yo creo que nadie puede defender y nadie puede decir que lo de Danilo Carrera es una persecución política, porque Exacto. es evidente la estructura criminal relacionada con negocios en eléctrica, relacionada con negocios en Petroecuador, en aduana, aliada justamente con la mafia albanesa. Yo, yo no, yo, para mí no cabe ninguna duda, y para mí es, es muy eh, incluso criticable que algún jurista diga eso es persecución política, porque por ahí vi algún sí. ex secretario jurídico decir... Alexis Mera, imagínate. Dios, es clarísimo, ¿sí? Y la estructura es más grande de que Danilo Carrera. Para mí incluso, sí, el, el hecho de que lo hayan sentenciado a Danilo Carrera, sí, es una manera de salvar de alguna manera la estructura financiera del Banco de Guayaquil y de Guillermo Lazo, ¿no? Porque Exacto. eso al final es lo que ha pasado. Lo han dejado completamente impune al, a, a Guillermo Lazo cuando en mi criterio sí tiene responsabilidad. Dentro, por, justamente. ¿Por qué tendría importante? responsabilidad justo para, para entender eso? Yo también lo he hablado, claro. Otra cosa sería que a Guillermo Lazo lo acusen de influjo psíquico y tú digas: no, pues esta tontera no existe. Entonces, mejor eh, sería una burla y ahí tú pudieras tener ese discursito de bueno, perseguido y lo demás. Pero, ¿por qué Guillermo Lazo, a tu criterio, Jorge, sí tiene implicaciones y debió haber sido implicado también en todo este tema? Danilo Carrera no tenía técnicamente poder político. que era? Un ciudadano privado, ¿sí? accionista de un banco, pero técnicamente ninguna incidencia en el poder político. La única manera a través del cual Danilo Carrera pudo haber tenido injerencia en el poder político, es decir, haber amarrado cargos, haber amarrado contratos, es únicamente a través del poder político que ostentaba el presidente Guillermo Lazo de era Familiar. Claro. ¿Sí? Eso, esto, esto es más claro que el influjo psíquico. ¿Sí? Porque realmente, sin la anuencia del propio presidente de la República, era imposible obtener beneficios dentro del poder estatal, ¿sí? aliado justamente de Danilo Carrera. ¿Sí? Y eso era suficiente motivo, como por lo menos, aunque sea, ¿sí? involucrarlo ¿sí? o llamarlo eh, a que versiones, ¿sí? sobre eh, la relación y las conversaciones y la posibilidad de que el propio Danilo Carrera. ¿sí? haya estado obrando obviamente a favor o eh, a través de un mandato de Guillermo Lazo. Por eso yo creo que el caso Guillermo, eh, de Guillermo Lazo eh, a mí se ha salvado. León de Troya es el caso más nefasto de corrupción eh, del poder político aliado justamente al narcotráfico. En el caso de metástasis, sí, me parece que hay elementos narcocriminales también en metástasis vinculados con la administración de justicia, pero también huele a venganza. Sí, en contra de Bill Terán, también huele a venganza en contra de Bill Terán. No estoy diciendo que, que, que sea sí. inocente, ¿no? para mí no es inocente, pero huele también a venganza y a persecución que está relacionado justamente con, con que eh, Terán se negó de alguna manera a hacer algún tipo de operación o a operar a favor justamente del de gobierno de turno o en su momento a favor de intereses relacionados con cierto tipo de funcionarios. No, no, terrible. Entonces es como... Es como este efecto placebo. A ver, mira, te voy a dar eso, pero al final el, todo el entramaje y toda la corrupción no es que se termina con estas mínimas sentencias a personas que por ahí como para aplazar la situación y para salvar a otros. O sea, todo esto sigue podrido por dentro. Sí, yo creo que las estructuras están tomadas a nivel de, de justicia. Y por ahí vi el reportaje del Economics que dice que Ecuador es un narcoestado. Para mí no hay duda que es un narcoestado el Ecuador. En qué momento ocurrió eso, no lo sé. ¿Sí? Habría que ver cuáles son los factores para llegar, pero indudablemente la vinculación de, eh, del narcotráfico con la política tiene que ver con las campañas electorales, con el dinero que está financiando el narcotráfico en campañas electorales y obviamente el pedido ¿sí? de favores de retorno una vez que ¿sí? el candidato se ha sometido obviamente al poder narcodelictivo o de la delincuencia organizada, porque básicamente es eso, ¿no? Y por eso es que vemos muchos prefectos, alcaldes, concejales asesinados o que de alguna manera este, han sido atentados en su vida. Hay que ver la estructura, Si ¿sí? Detrás de eso hay probablemente pactos, favores que tienen que ver con la, con, con la narcopolítica, que tienen que ver con estructuras de delincuencia organizada. El país está... Eh, está obviamente en una situación crítica en torno al narcotráfico. Yo sí. creo que con este gobierno no vamos a salir ¿sí? de ese paradigma. Tenemos que buscar un gobierno que haga una depuración completamente desde el, desde el inicio, una estructura, una, una reingeniería total en materia de justicia, en materia de estructura eh, democrática, porque realmente están tomadas las estructuras en este momento. Totalmente. Seguimos hablando aquí con Jorge Sosa, abogado de diferentes temas, y estaba viendo también algunas cosas que están sucediendo eh, en, en el país, ¿no? Esta información de que supuestamente Daniel Novo había contratado esto de Pegasus para, para vigilar y monitorear a otras personas. Y, y en fin, todo esto está dando mucho de qué hablar, pero lo que sí está dando mucho de qué hablar también es la situación de la señora Verónica Abad. Y Verónica vos lo que ha pasado ya me lo ha explicado otros otros eh, abogados, pero yo sigo sorprendido de todo lo que están haciendo con la señora Verónica Van, con la vicepresidenta. De hecho, ahora hay un comunicado del gobierno en donde dice que le dio ciertos eh, cargos o, o, o trabajos a la vicepresidenta encargada. O si sea, no se sabe, tenemos en la actualidad dos vicepresidentas. O sea, esto, 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 es una locura, digamos, jurídica o administrativa. ¿Cómo le podemos llamar a lo que ha sucedido con Verónica Van? un caos, pero la preocupación para todos debería ser el nivel de persecución que puede tener un gobierno como el de Novoa contra opositores políticos, ¿no? no solamente es con el tema de Abad, también lo ha denunciado la candidata a vicepresidenta de, del MPD, ¿sí? Eh, Pacha, ¿sí? También lo ha denunciado eh, Omar Maluk, también lo ha denunciado. O sea, hay algunas, algunos, eh, algunas personas que hacen crítica contra el gobierno de Novoa, incluyéndola usted. ¿Verdad? Claro. Que eh, han, se han visto forzadas de alguna manera u otra ¿sí? a eh, tener que enfrentar procesos judiciales, administrativos, seguimientos, y que tienen que ver únicamente por su, por, por su posición crítica con el gobierno de Novoa. Y eso Jorge, es. Maravísimo. Perdón, antes de que continúes, Pacha, lo que fue lo del tema de las manifestaciones que le pusieron en un video y la sacaron ahí, ¿verdad? Fue esto. Así es. Así es. Ah, así porque es. igual va contra todo, va con cualquiera, ¿no? Y sobre todo si es mujer, así. para él le facilita todo el camino, ¿no? Para, para atacar sí. a todas las mujeres, ¿no? Es la actual candidata a vicepresidenta de la República con Jorge Scala, el MPD, ¿no? La sí. que ha denunciado también persecución. ¿sí? Omar maluk lo ha denunciado, lo ha denunciado Jan sí. en Topic, entonces ya no es uno. O sea, y, si, y si vemos incluso el, el propio hecho de que periodistas como tú y Anderson Boscan hayan tenido que salir del país en este periodo, ¿sí? resulta realmente grave por el nivel incluso de riesgo de personas que manejan algún tipo de información crítica contra el gobierno o contra los aliados del gobierno. ¿sí? Y eso debe preocuparnos a todos. Una persona que podría estar cuatro años más en el gobierno se podría dedicar en esos cuatro años a perseguir de una manera mucho más drástica a los opositores que de alguna manera este señor cree que puedan tener algún grado de incidencia negativa si ¿sí? dentro de su imagen es realmente yo creo que el caso de Abad más allá de ser una clara violación a la Constitución de la República del Ecuador debe ser un signo de preocupación para todos los ecuatorianos de que este gobierno está dispuesto a perseguir personas que no coincidan obviamente con su, con su posición política, está dispuesta a perseguir periodistas políticos, candidatos que de alguna manera tengan una línea totalmente opuesta a la de, a la de ella. Y lo que le hicieron a Verónica Abad en términos legales es totalmente ilegal e inconstitucional, porque le sacan un eh, sumario administrativo que... Días antes no tenía nada que ver con las figuras elegidas eh, con el voto popular y después lo saquen y retroactivamente, entonces la denuncian a la sancionan a Verónica Abad en un acuerdo administrativo hecho por una subrogante de la subrogante de la subrogante. O sea, ¿qué? esto también es una locura, ¿no? Claro, y deja la puerta abierta de que a través de un reglamento que se creó para sancionar funcionarios que no son eh, sujetos a la ley de servicio público, es decir funcionarios de elección popular que no están sujetas a las sanciones de la LOCEP, pueda por esa misma vía incluso, obviamente no va a pasar con este gobierno, pero Ajá. deja la puerta abierta de que podría ser un futuro gobierno que podrían hacerle lo mismo al presidente de la República, porque comparten iguales requisitos básicamente para ser candidatos a presidentes o vicepresidentes o para la institución justamente como eh, ya en el ejercicio del cargo. Entonces, abre una puerta. Eh, delicada, a través del cual el Ministerio de Trabajo se podría convertir de alguna manera en una especie de espada de Damocles, en una especie de ángel de la muerte de estos funcionarios de elección popular, de manera ilegal, obviamente, y a través de infracciones aparentemente administrativas, suspender o destituir presidentes, vicepresidentes, prefectos, alcaldes, concejales y cualquier persona electa de manera popular indudablemente rompiendo, violentando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y vamos a poner ahora, para que tú también escuches, un fragmento de una entrevista que hace Fabricio Bel en su programa de la mañana, Adela Gasca, eh, en donde habla de la situación de Verónica Abad para ver hasta dónde llega eh, este señor, que no sé si es ministro de gobierno o es relacionista público de Daniel Novoa, pero lo único que trata de hacer es limpiarle la imagen al señor, claro, erróneamente y con un fracaso total, pero habla de eh, Verónica Abad, escuchemos. ¿Eso no es verdad que el presidente tiene la facultad de él designarle las funciones? Es que eso, la, no, eso no está es incontrastable. Eso es, perfecto, eso es incontrastable perfecto. y nadie ha cuestionado la parte constitucional. Perfecto. Ha habido discusión política, sí, pero la perfecto. parte constitucional nadie. Perfecto. Ella sí la discutió, etcétera. Pero bueno. No, constitucionalmente no había discusión perfecto. en eso. Presidente la designó ella, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel, uh -huh. para que medie y haga sus esfuerzos de paz en la cuestión palestina. ¿Qué es lo que hizo el presidente? en orden de legalidad, cumpliendo con la Constitución, la puso jerárquicamente debajo de quién? De la cancillería, porque el presidente de la República dirige la política exterior, eh, es el que dicta la política exterior según la ley, pero quien dirige la política exterior según la misma Ley de Servicio Exterior es la cancillería. Yo fui embajador ante Naciones Unidas y usted lo recordaba, y eran extraordinario y plenipotenciario, eso significaba que yo me mandaba solo que yo podía votar como. Pero amigo. usted no era el vicepresidente. No, señor, pero tenía igual que someterme al régimen de legalidad de ser un embajador. Eso es lo que pasó con la señora vicepresidenta sin funciones. Ella se tuvo que regir y eso es indiscutible. Nadie va, usted no va a escuchar que nadie va a, a criticar eso, que se sometió a un régimen de legalidad por ser embajadora. Ese régimen de legalidad, como lo tiene todo servidor público, está sometido también a un principio de responsabilidad. Ese principio de responsabilidad es como, es la contraparte de esa obligación que ella tiene de cumplir con el Estado. Y por ahí se construye el argumento. No voy a llegar más a detalles, repito, esto lo vamos a ver en las Cortes, pero yo considero que visos de legalidad y constitucionalidad existen. Ya veremos qué dice. A ver, Jorge, a mí me, me resulta complicado entender esto, porque yo siento que de alguna forma de la gasca está diciendo, se, se le tendió la trampa a Verónica Abad y no funcionó. Porque lo que está diciendo, lo, la mandamos embajadora y recuerda, Jorge, que a ella la envían de embajadora y además la amenazan de que si no va también puede eh, sufrir algunas consecuencias en términos legales. La mandan a Israel, no puede negarse y aún así, le, por, por incumplimiento, porque también lo iban a hacer. Y después, de esa forma, la subordinan a Cancillería. Y yo quisiera entender, o sea, de la Gasca está prácticamente diciendo, lo hicimos bien. O sea, no funcionó todo para que esta señora pudiera ser eh, tratada mediante un sumario administrativo y suspenderla, ¿no? Ahora, yo creo que de la gasca se confunde entre el funcionario que es ministro y que obligatoriamente ejerce una rectoría delegada del poder público ejecutivo, en cuyo caso se somete indudablemente al principio de legalidad en un Estado de Derecho porque no es un funcionario de elección popular. ¿sí? Entonces, el ministro puede aceptar o no la delegación que le da el Ejecutivo y al aceptar la delegación que le da el Ejecutivo, indudablemente se somete a la normativa infraconstitucional porque es un funcionario que ejerce una rectoría. Rectoría en qué? En, en temas de seguridad, ministro del Interior, en temas de de Relaciones Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores, en temas de turismo, Ministro de Turismo. Pero son funcionarios que actúan por delegación del Ejecutivo y que ejercen una rectoría conforme a la ley porque aceptan voluntariamente ¿sí? ejercer esa rectoría. El ministro puede decir, yo puedo designar a un ministro, si soy presidente, el ministro dice, no, señor presidente, muchas gracias, no lo hago. ¿Ok? Distinto al funcionario de elección popular que solamente puede dejar de ser funcionario de elección popular por muerte, renuncia o destitución. Entonces, aquí hay una confusión de, de la gasca. La vicepresidenta es una funcionaria de elección popular porque fue electa en un binomio para ejercer el cargo de vicepresidente. ¿Qué dice la constitución? La constitución dice, el presidente podrá delegarle otras funciones a la vicepresidenta. Entonces, es una falacia lo que dice de la gasca, de que supuestamente si el presidente la delegó como embajadora de la paz, se someta al régimen ordinario bajo Ajá. la canciller, porque ella nunca dejó de ser funcionaria de elección popular. Exacto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la única manera como una funcionaria de elección popular con el cargo de vicepresidenta puede dejar de ser funcionaria de elección popular, vicepresidenta, es en caso de muerte, destitución o renuncia. Y ninguna de esas tres opciones han acaecido en el caso de Verónica Abad. Ejerció ¿Más? una delegación, ejerció una delegación del presidente, pero no porque le correspondía ejercer la delegación, sino porque el presidente la designó. Eso no la coloca en la situación de ser funcionaria sometida a la LOCEP, sino que simplemente lo que ella hizo es ejercer una delegación directa del presidente, pero jamás pues bajo la ¿Más? condición de ser subordinada de la canciller. Ese es un argumento completamente falaz del señor de la Gasca. Claro, y ahora recién creo que llegamos a ese punto, después de tantas entrevistas con varias personas, en que, claro, hay que entender que la vicepresidenta nunca dejó de ser vicepresidenta porque la eligió el pueblo en las urnas. Quiere decir que el presidente lo que la delega. Usted ahora va a ser embajadora, pero no significa que su cargo de presidenta ya no esté. O sea, porque es una locura y lo que usted acaba de mencionar. Entonces, evidentemente, y no entiendo cómo no le rebaten estas cosas, pero la verdad que, bueno, como dice la constitución, la constitución, ahí no, está claro, no, no, ahí nadie lo discute. No, no, sí se discute, porque el tipo está interpretando de otra forma algo que ni siquiera está como para interpretarlo. Está clarísimo y me lo acabas de mencionar. Lo que han hecho es por todos los medios y además todos los juristas, todos los abogados, todos los doctores están diciendo esto es una barbaridad. Algunos, otros por ahí están tratando de solapar al presidente. Entonces, lo que está diciendo de la gasca es prácticamente: interpretamos, nos salió muy bien esta situación, y ahora tenemos a una nueva vicepresidenta cuando es imposible. Es imposible que quites a Verónica Abad cuando no ha pasado estas tres cosas que usted me ha mencionado. E incluso el ejemplo lo tenemos con Lenín Moreno, que tuvo cuatro vicepresidentes. Y todos ellos también tuvieron que pasar por la asamblea, ¿verdad? Sí, tanto es así que el argumento de la gasca se, la cae, se, se les cae porque el Ministerio de Trabajo tuvo que dictar un reglamento especial para funcionarios electos sí. por designación popular que no forman parte de la ley de servicio público Es decir... El Ministerio de Trabajo reconoció que se trataba de un funcionario que no estaba sometido a la ley orgánica de servicio público. Pero sí. admitir o oh, llegar a una conclusión de que la vicepresidenta, por haber sido delegada a embajadora con, por Israel con Palestina, estaba sometida a la canciller, es realmente una falacia porque ella nunca dejó de ser vicepresidenta, delegada en funciones y a quien ella tenía que indudablemente dar cuenta, es al mismo presidente, porque la delegación es directa del presidente. Claro, aquí estaba leyendo a Jimena Arrón, que también es abogada constitucionalista, eh, y, y ponía ante este video, dice, a mí lo que me preocupa es que se empieza a instaurar, instaurar desde el gobierno una especie de cultura del cinismo y de minimizar y hasta normalizar el irrespeto a la constitución y las leyes. Lo inconstitucional y lo ilegal como política de Estado es simplemente peligrosísimo. Y esto me parece adecuado, este comentario, porque no solo con lo de Verónica Abad, lo estamos viendo con lo de Tese Yantopic. Lo estamos viendo con esto perpetuo estado de excepción y, y la declaratoria de guerra interna que la Corte Constitucional ha dicho que no, y sin embargo se lo pasan por encima. O sea, y, y después hay unos que dicen, no, no, no va a pasar, se va a respetar la Corte Constitucional y Discúlpame, discúlpame Jorge, yo mañana tengo miedo de que el tipo diga al carajo la Corte Constitucional, voy yo, me quedo yo y soy el dictador y ahora sí. O sea, estas cosas pueden pasar si se sigue respetando y minimizando la Constitución. Bueno, ya hay eh, algunas voces críticas del concurso de Corte Constitucional que le quieren meter la mano y obviamente se han detectado eh, amigos del presidente, ex abogados o abogados incluso actuales el presidente ¿sí? de la República de Ecuador dentro de la comisión que va eh, a elegir tres jueces constitucionales. ¿no? Y en primer lugar, lo, lo primero que yo noto es que eh, llama la atención que los comisionados no tienen experiencia en materia constitucional. Eso es grave. ¿Cómo van a elegir jueces si ellos mismos no tienen experiencia en materia constitucional? Y eh, algunos candidatos, algunos candidatos, que vienen de la función de transparencia y que vienen del mismo ejecutivo son candidatos cuya única podríamos decir la única ventaja es que han tenido alguna conexión de haber sido abogados en las empresas de Novoa. Grave, 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 porque de alguna manera a pesar que yo también fui crítico con la anterior corte constitucional, con la anterior elección en la cual yo denuncié públicamente de que habían conexiones de Guillermo Lazo y de la exministra ministra con los candidatos que son electos, sí. ahora. probable, pero pero hay que decirlo, tenían de alguna manera una trayectoria en materia constitucional. Actualmente yo veo pocos elementos rescatables, Angélica Por hasta tal vez por ahí, pero sí. pocos elementos rescatables en esta en esta nueva tanda de, de elección de jueces de corte que podría tener eh, algún grado de incidencia en cuanto a su vinculación justamente con el gobierno de Novoa. Ya, Jorge, este y esto es importante, sobre todo porque le quieren meter la mano a todo. Y voy, dame un segundo para leer una pauta que tengo que leer y de paso que mi perrita anda emocionada y que escúchala y que también quiere hablar, pero mientras tanto le digo a la gente que Guayaquil crece cada día, entre mayo y octubre realizamos más de 5000 obras y acciones lo que equivale a más de 70 horas por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos y Mientras la llevo para que el padre se haga cargo a la güerita, tengo más preguntas, ponemos el videito y ya volvemos, Jorge. Yeah. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024, realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil por ti, por tu barrio. Por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive. Ahí está, la ciudad de todos se vive y ya le llevé a la abuelita al Tupac porque ya a la hora que grabamos lo que pasa es que ella quiere salir, entonces ella empieza como dice, ya, ya no puedo portarme bien y necesito salir, así que gente, por la abuelita pongan like suscríbase, sea parte de las membresías y únase a nuestro canal de Whatsapp y además aporte como pueda aquí en el Super Chat estamos hablando con Jorge Sosa de diferentes temas y uno de los temas que quería tocar porque me genera también mucha duda y hay que sobre todo seguir analizando, es eh, lo de la reforma parcial a la constitución para que el Estado deje de, fu de, de financiar campañas. Políticas. Daniel Novoa ayer sacó este comunicado que lo vamos a ver, es bastante amplio, pero en el tuit decía para que se pongan pilas, ¿no? Con este afán populista, y ahí lo vemos en pantalla ahora, con este afán populista de que no, que ya el Estado no financie más campañas, y entonces tú ves a la gente, ahí está, muy bien, porque el dinero del pueblo, que no sé qué, mientras Daniel Novoa no paga impuestos, mientras Daniel Novoa se está llevando el dinero del pueblo en otras cosas, en fin, pero bueno, les encanta a la gente toda esta situación. Ahí está, decreta remitir el presidente proyecto de reforma parcial a la Constitución para que lo tramite de conformidad con lo dispuesto a la ley. El siguiente, bueno, son los considerandos y eh, pregunta, hace una pregunta, el anexo, en fin, y habla de los artículos al final, ¿no? Este es el decreto. Gracias, visito, ahí lo estamos viendo. Mientras, cuando termines, ahí ya lo puedes quitar. Y Jorge, yo, yo pregunto sobre todo eh, por esto, porque no sé si es un grave retroceso, como decía Alberto Acosta. Decía él, si se elimina el financiamiento del Estado de los partidos políticos, como propone el pasante de Carondelet, Daniel Novoa, miembro de una de las familias más caudaladas del Ecuador, eso abriría la puerta para la disputa electoral de las chequeras interminables de los grandes grupos económicos, incluyendo el narcotráfico. Y esto, a mí me parece que es una opinión bastante fuerte, porque además eh, el, mi queridísimo Mauro Andino también me lo mencionaba. ¿Qué significa esto de que el Estado ya no pueda darle o financie las campañas a los partidos políticos? Y lo que dice Alberto Acosta, que se abre nada más la puerta a que el narcotráfico siga invirtiendo y ahora mucho más eh, en las campañas políticas. A ver, hay que decir que el sistema que tenemos actual no es el mejor. Obviamente que hay falencias, se requiere una mejor auditoría porque. El problema radica en que muchas veces el fondo partidista que tiene un límite y vemos obviamente candidatos que exceden el límite, pero que no hay mayor sanción básicamente, ¿no? ese es un problema grave sobre el sistema actual, que si bien es cierto hay un fondo partidista que establece un límite y por lo tanto tenemos un límite, si ¿sí? no hay las herramientas suficientes para hacer las auditorías y establecer las sanciones necesarias a quienes Obviamente pasan de ese límite que es usual y normal. Hasta el mismo Novoa pasó el límite el periodo pasado ¿sí? por eh, grandes campañas millonarias que hizo redes. ¿no? Ahora, el sistema por lo menos me permite a mí detectar cuál es el límite, la línea entre lo que es legal y lo que es ilegal. Es decir, yo puedo examinar en base a un límite que pone el propio fondo. Y es que efectivamente el candidato se pasó o no se pasó. Lo ideal sería tener herramientas de prevención. Se, se le fue un poco la conexión. Capaz y le quitaron la corriente de la nada. Apenas vuelva. Ya podemos hablar con él. Me imagino que algo así debe pasar, por eso es que lo grabamos antes, porque él había dicho no sabemos cuándo me van a quitar la corriente, y por lo menos estamos hablando de la situación. Pero esas son las las. ¿Cómo se llama? las reacciones de, de muchos abogados y muchos expertos también políticos con respecto a eliminarle este eh, aquel el Estado, ¿no? Elimine este aporte. Eh, para los candidatos, ¿no? Y lo que decía Alberto Acosta precisamente es esto. Abriría la puerta para la disputa electoral de las chequeras interminables de los grandes grupos económicos, incluyendo el narcotráfico, ¿no? Y la forma en que Daniel Novoa también pone, el ponte pilas, para que te pongas pilas. Claro, él tiene plata para poder pagarse sus muñecos de cartón y sus muñecos Ken y todos los demás. Pero, ¿qué pasa con los otros? Sin embargo... Eso, eso, hay que analizarlo porque también podemos caer en este tinte populista que pretende Daniel Novoa, eh, en donde le dice a la gente, si ¿Sí ven, si ¿Sí ven, que yo sí le ahorro dinero al Estado, pero Daniel Novoa no paga impuestos, Daniel Novoa no tiene, eh, le está, le subió los impuestos a, a los más pobres, de hecho a todo el mundo, pero a los más pobres, los más afectados, con el 15% de IVA, eh, mientras no está haciendo nada por la seguridad. Entonces, ¿qué, ¿qué estás haciendo? La verdad, es poner un parchecito con todo lo eh, que está haciendo el, el, el gobierno de Novoa y además su familia. ¿no? Por ese lado, eh, Mónica Palacios también comentaba con respecto a esto: ¿qué cree el presidente Novoa que los asambleístas somos tontos? Usted lo único que busca eh, con esta reforma es que solo los que tengan plata, como usted y sus panas, pueden hacer campañas políticas y sus autoridades para seguir robándose el futuro de miles de ecuatorianos. Jamás lo vamos a permitir, dice Mónica Palacios. También otras personas que han comentado: Washington Andrade ponía. ¿Y cómo hacemos con el financiamiento de su campaña con fondos públicos que actualmente se está dando? Le preguntaba a Washington Andrade, que los hemos tenido acá. Es un chiste su propuesta y no se predica con el ejemplo. Y si no practica ética pública, también hay otros eh, colegas periodistas que dicen, no entiendo, el Daniel, que el Estado deje de financiar campañas públicas, pero también Daniel Novoa poniendo a la mamá de él en una campaña también del gobierno, ¿no? En este mensaje a la nación por el primer año y puso a, a Anabel Asín. De ahí hay, otros, hay otras respuestas. Dice Sibel Martínez: cuidado, y las contiendas, contiendas electorales se convierten en una guerra entre chequeras, sin omitir el oscuro financiamiento de la política. Eh, a Pauqui Castro, que es de Pachacuti, también decía: en el Nuevo Ecuador del señor narcoestado de Daniel Novoa, se asignan 5 millones de dinero del pueblo para pautas publicitarias, cuidado de su imagen y envía reforma parcial a la Constitución para que las organizaciones políticas no hagan uso de fondos. Lo que está haciendo Daniel Novo es que yo sí tengo plata para pagarme mi campaña, pero no quiero que los demás lo hagan. Señores, es el típico bebé que está jugando con una cosa y ve que otra persona está jugando con otra y se la quiere quitar. Porque es la típica madurez de este bestia. Entre otras cosas, ¿ya? Que lo que quiere hacer es quitarle el huevo a los demás. Él no come ni deja comer, y eso es lo que quiere hacer con todos. Entonces, mientras él le está pagando 7,2 millones a la data, que es el dato, a, a Carlos Vera, a Radio Centro, a, a ¿cómo se llama? El, el arrobadito, a todos estos. Mientras además paga 5 millones de dólares más para una agencia para su limpieza de imagen y lavado de cara, él está diciendo a los demás, yo no quiero que los demás tengan plata del de CNE en este caso, que no es una plata que es para gastársela por ahí, sino es plata que va directamente a las publicidades, a la televisión, a la radio, que es una plata que en definitiva necesita la, la gente para, para esto. Se fue y vino la luz, ya me conecto de nuevo, dice Jorge Sosa, mientras voy leyendo otros otros comentarios que van saliendo por acá. Eliminar el financiamiento público a las campañas políticas solo beneficia a quienes tienen grandes recursos económicos para financiarse, como tú, por ejemplo, que cuentas con la millonaria fortuna de tu papito. Entonces, voy viendo todas las reacciones a esto de Ponte Pilas. Ponte pilas, Daniel Novoa, oh, que mentiste de nuevo y no le vas a dar electricidad a la gente, pero bueno. Eh, uno le pone, ponte pilas y paga las dializadoras. El presidente no le da la ganas de ponerse pilas, porque pilas no es. Solo un narcoestado establecería esa reforma que va a permitir que el narco financie las campañas electorales. Y creo que por ahí ya tenemos a Jorge para que termine la idea, porque era bastante interesante. Querido Jorge Sosa, estamos hablando con el abogado Jorge Sosa, ahora sí, que te quitaron y te dieron la luz de nuevo, así son, ¿no? Para mantenerte... <laughs> A este ver, país. termíname la idea antes de que se te vaya de nuevo. ¿Qué pasa con esto? Estábamos leyendo algunas de las reacciones y todas confluyen casi lo mismo. Eh, ya, a ver, que lo que Daniel el no sistema vos... actual, sí. dale. Por lo menos el dale. sistema actual puede poner, o sea, tenemos un límite para determinar qué es lo lícito y qué es lo ilícito, ¿no? Al haber un límite, eso propugna o promueve la igualdad entre todos los candidatos y que no sea el poder económico, sino básicamente la propuesta electoral la que decida, ¿sí? Como parte justamente del juego democrático del acceso a un cargo público. Pero si eliminamos el fondo partidista, ¿sí? El, el mayor problema es que quienes no tienen o quieren acceder a un cargo público o a un puesto de elección popular, podrían obviamente echar mano de los denominados beneficiarios o donantes, ¿no? Pero en este país, que no es Estados Unidos de es Norteamérica, porque en Estados Unidos de Norteamérica sí se hacen campañas de donación, el Estado no da un fondo, sino que cada partido y cada este, candidato tiene que, de alguna manera, recolectar el dinero. Sí, Ecuador no es, no es Estados Unidos, los, 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 las herramientas para poder detectar dinero lícito o ilícito son todavía bastante deficientes, ¿no? Entonces, claro, abrimos la puerta a que beneficiarios, ¿sí? A través de estructuras aparentemente legales, como las que hizo Norero, de compañías incluso establecidas, sean los donantes, y lo que estamos viendo realmente es un frontal lavado de dinero del narcotráfico o de la delincuencia organizada. porque digámoslo así, en dónde más no estaría más seguro el dinero del narcotráfico o de la delincuencia organizada que invirtiendo en un candidato ¿sí? al cual obviamente lo somete por contrafavores políticos. Disculpé, claro. PME, por lo menos el sistema actual no es el mejor. debería ser de alguna manera eh, deberíamos fortalecerlo en herramientas de prevención. Pero al menos tenemos un límite entre lo que es legal y lo ilegal para comenzar a examinar de dónde viene el dinero que pasa el límite del fondo partidario. Si eliminamos el fondo partidario, si ¿sí? aquí esto va a ser efectivamente el reino de la narcopolítica y de la delincuencia organizada, directamente financiando candidatos, candidatos para presidente, para concejales, alcaldes, prefectos y también tenemos la otra línea de que también serán los grandes grupos económicos los que podrán aliarse sin ningún problema porque tienen el poder económico para sacar sus candidatos a conveniencia, ¿no? Claro, y, y eso también pone en desventaja aquellos que no tienen plata, que no tienen ese tipo de negociado con el narco y demás. Entonces, mientras los que tienen grandes chequeras ellos sí van a poder hacer todas sus campañas y todo lo demás, mientras que los otros no. No entiendo, de verdad, no entiendo. ¿Y esto tiene que pasar por cómo? ¿Tiene que pasar por la Corte Constitucional para que se apruebe o cómo es la situación? No, otra, otra, fal otra falacia de Bananito Novoa, ¿no? que siempre dice: Ya he presentado el, la reforma parcial y, y manda un comunicado como que si ya está la reforma parcial. Todas las presentaciones de proyectos de reforma parcial. Sí, por lo menos van a demorar un año, dos años a lo, a lo sumo, sí, hasta que puedan obviamente ser eh, de alguna manera votadas, porque la reforma parcial culmina en una votación en referéndum, ¿no? Y tiene un trámite muy parecido al de cualquier ley ordinaria. Primer debate, 90 días, segundo debate, 90 días. Si entre el primer y segundo debate debe mediar por lo menos un año, no se puede presentar el... El proyecto para segundo debate, sino media, un año desde la presentación del primer debate. Es decir, son reformas que, por ejemplo, en el caso de de Lazo, que presentó la reforma eh, para que se incorporen la, las Fuerzas Armadas a la seguridad, eh, él, él la presentó, pero él no la vio. ¿sí? Es ya. decir, duró la reforma más de un año y medio ¿sí? hasta que ¿sí? finalmente el pueblo votó y dijo sí. Sí, o sea, esto de, de, de esto que tendría votar. que ir a un referéndum, o sea, habría que ir a votar después. Así es, así. Es. En todo lo que es reforma parcial, que eh, Novoa ha presentado reforma parcial del tema de bases militares y ha presentado también el tema de reforma parcial con respecto al fondo partidista. En estos dos eh, procesos de reforma parcial tendríamos que ir a referéndum si es que pasa el procedimiento en la Asamblea Nacional, que es de votación cualificada, es decir, que se necesitan 92 votos para que el proyecto pueda pasar en la Asamblea Nacional, cumpliendo un trámite ordinario que, vuelvo a repetir, sí, dura aproximadamente uno o dos años, así que eh, ni siquiera a lo mejor eh, el cartón este ni siquiera gana, ¿sí? ni siquiera va, va a ver que, que su proyecto tenga, eh, va a ver si efectivamente pasa o no pasa a la Asamblea Nacional. Claro, o sea, es todo un proceso y él se lo está poniendo como ya la victoria. Pila, ponte pila, ponte pila, ¿qué? Si falta un montón de cosas. Hasta en eso miente, la verdad. Ay, Dios, qué estrés, qué estrés. Y ahora último, estaba viendo ahora un tweet que sobre el tema de la energía. Decía uno: ¿Quién dijo el 1 de diciembre? Escuché por ahí una declaración del presidente que dijo: En diciembre eh, daré luz, pero no puntualizó ni fecha, ni día, ni hora. O sea, es como. <laughs> Dan ganas de llorar a esta gente porque es como que le siguen, te el, el van a quitar en que, diciembre. El mismo inserta el discurso de ya está solucionado el tema, ahora sí vamos a tener luz, ahora sí la Navidad eh, va a estar iluminada. Es decir, inserta discursos que son falaces y que obviamente la ciudadanía se da cuenta. No es el primero de diciembre, ¿sí? Veamos si realmente será la siguiente semana de diciembre, pero si es el 31 de diciembre que reduce una hora, en realidad no habremos salido del problema grave que son los apagones. ¿sí? Viene un mes muy comercial para Ecuador, muy comercial justamente para el país. Indudablemente que va a impactar la falta de energía. Si ¿sí? No serán como antes, tal vez eh, 8, 9 horas, serán 7 horas. Sí, pero en realidad el problema sigue estando latente y vigente en el Ecuador. Ay, Jorge, la verdad que ya para que ya para qué seguir, porque de verdad es, es el típico, es como que se traga la mentira. Y ya, ya, ya no se puede, no, 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 sí, sí, yo lo voy a hacer, pero no dices cuándo, no dices cómo, te dices sí, en diciembre, y hay quien está solapando de que, pero él no dijo qué día, o sea, por eso puede ser el 31 de diciembre, paná te van a dejar sin corriente, te van a dejar sin, sin el mes más bonito, en el que por lo menos la familia está, vas a tener que encender mil velas para por lo menos cocinar así, las velas, el pavo que quieres hacer, pero siguen ahí, y siguen y siguen. Y entonces es esto lo que tú dices, la falacia, poner una narrativa de que mira que estoy logrando y no está logrando nada. Y Cada vez que pone esto de que mira, ya la Corte Constitucional y ahora tú me estás diciendo que todavía hay un proceso, o sea, al final al final nada. Este tipo lo único que es un fantoche, bla bla bla, que que no sabe ni sí, siquiera lo que está claro, haciendo. Las bases militares, por ejemplo, la misma narrativa, ¿sí? Combatiremos el narcotráfico ah. con las bases militares. Este proyecto durará un año y medio, este proyecto durará un año y medio. Sí, la misma narrativa cuando eh, dijo, hoy tenemos, sí, lo dijo el año pasado, hoy por fin tenemos una ley que nos permitirá combatir ¿sí, los apagones y la crisis energética. Y le bautizó ley no más apagones. Sí, y A la vuelta de la esquina estaban los apagones con la ley no más apagones. Totalmente, totalmente. Y lo de las bases militares es lo mismo. O sea, al final el tipo no ha hecho nada más que mentirle al pueblo y esto se evidencia. Pero, eh, una cosita que me faltaba, lo de Verónica Abad, ella está, me imagino que en un proceso, eh, o sea, no sé si apelación o algo así, ¿habría alguna forma de que al final Verónica Abad sí tome posesión como presidenta en caso cuando ya Daniel Novoa tenga que irse a la campaña? Claro, todavía tiene el tiempo. Acordémonos que realmente Novoa debería pedir licencia los primeros días de enero, ¿no? Y la acción de protección que ella presentó, ¿sí? Uy, la primera acción de, de protección que ella presentó, eh, la sala en apelación eh, ha consultado a la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del reglamento que ha emitido la, el Ministerio de Trabajo. En la segunda acción de protección... No hay sentencia todavía, pero en los dos hay la posibilidad que hasta antes del 31 haya una sentencia que restituya, sí, o mejor dicho, que deje sin efecto la resolución del Ministerio de Trabajo y que la restituya formalmente, aunque digamos que nunca es que ha sido destituida, pero que la restituya plenamente, integralmente en sus funciones como vicepresidenta. ¿Ah? Ah, entonces todavía me imagino que van a querer inventarse cualquier otra cosa para no lograrlo, pero si está en manos de lo, lo que queda, entonces Verónica Bat sí pudiera tener la posibilidad de sentarse en carondelet. ¡Ay, bendito! En este país nunca se aburre nadie ¿no? con temas políticos, ¿verdad, Jorge? ¿Qué te puedo decir? Los constitucionalistas nunca se aburren de la cantidad de cosas que se hacen. Jorge, te agradezco mucho por esta entrevista que nos has también aclarado muchísimas cuestiones y muchísimas dudas. Así que nos veremos en una próxima esperando que ahora sí, sí, haya, sí haya luz y que no pasen todas estas cuestiones. Gracias. <laughs> Ahí está Jorge Sosa, abogado, hablando con nosotros. Señores, 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 se puede poner la cosa candente porque todavía nada está dicho. Lo que sí está dicho es que Daniel va es un mentiroso y que hay gente que le sigue aplaudiendo sus mentiras y su incompetencia, pero bueno, eso es parte del masoquismo también a veces de muchos, así que no, ni, ni nos metamos ahí. Así que nada, agradeciéndole a todas las personas que se conectaron en este en vivo, gracias a todos por aportar en el super chat que probablemente lo hayan hecho, por ser parte de las membresías, por también poner el like, pusieron like. Vamos a poner like y apoyar en el super chat. Vamos a poner like y apoyar en el super chat. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 13 horas 30 con una entrevista eh, con Felipe Vega de la Cuadra para hablar de un montón de cosas. En vivo, en vivo para que usted se conecte y esté pendiente de todo, de absolutamente todo esto, y haga también sus preguntas. Recuerden que Guayaquil crece cada día, entre mayo y octubre realizamos más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 horas por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. Ya lo saben, gracias a todos, unas a nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos, los quiero muchísimo, chao. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana. Más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil. Por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive.